No puedo esconder las canas. Adiós, juventud, las ganas. Bueno, es un gusto recibir a los autores del libro La vida después del fútbol. Recibimos con un fuerte aplauso a Patricia Puyol y a Sebastián Cittadini. Un placer. ¡Bravo! Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, un placer. ¿Cómo surge esta idea de, bueno, sabemos la pasión que genera el fútbol en nuestro país? Y bueno, uno vive ese momento, los que vamos a la cancha y seguimos a nuestros jugadores, lo vivimos con una pasión tremenda. Ahora, ¿qué pasa con aquellos jugadores después de que se retiran a una edad temprana de algo que, por eso, es pasión para el jugador y para todos los que lo rodean? ¿Cómo surge esta propuesta? Bueno, la idea surge de la editorial Fin de Siglo, que lo convoca primero a Seba para hacer ese libro. Seba ya tiene publicado con ellos otros libros. Y bueno, y en realidad lo tendría que contar Seba esto, pero Seba se dio cuenta en un momento que el trabajo iba a ser un poco más tirado a lo periodístico, porque iba a requerir entrevistas. Y ahí es que me convoca para trabajar este libro. Y empezamos, bueno, a pensar en principio qué jugadores incluir o qué queríamos del libro en realidad en principio. Y pensamos en incluir una diversidad de situaciones de retiro. Y qué contar, ¿no? Porque de repente claro. No para todo el mundo se vive de la misma manera. Claro, exactamente. Y eso, ¿no? Empezamos a como hacer una lista un poco larga que terminó siendo en realidad más corta de lo que habíamos pensado en principio, pero quedamos bastante conformes, ¿no? ¿Cuántos son los protagonistas, digamos, de estas historias? Son 10, sí, protagonistas. La lista ya era un poco más larga, como decíamos, pero nos parece que reúne como una diversidad interesante, porque claro, cada retiro en realidad es como un mundo, ¿no? Claro. Cada jugador presenta una situación bien distinta, aquellos que han logrado un gran desarrollo, otros que están en el fútbol amateur, y son condiciones bien distintas. Pero para todos igual implica una fase como de duelo, ¿no? Que esto está estudiado, de hecho. Y claro, implica como dejar de hacer aquello que fuiste toda tu vida, ¿no? Claro. Es bastante complejo. Sí, aparte el tema de lo que decías implicaba también todo el proceso previo ese de ver quién estaba incluido, fue casi que lo que nos llevó más tiempo, o sea, porque es la lista era enorme y empezamos a tratar de gestionar, bueno, queremos que esté tal o cual, y muchas veces te encontrás con temas de tiempo de las otras personas y bueno, y no podés terminar incluyendo algunas personas que hubiéramos querido. Pero como que quedamos muy conformes con los que están, porque, o sea, pues cada uno tiene una historia riquísima para contar. La idea era esa, o sea, que no fuera un trabajo académico ni sociológico ni nada, sino que básicamente contara historias a través de perfiles, o sea, como que mostrar esas personas que de repente en algunos casos son más conocidas que otras, y otra, simplemente la mayoría de la gente que sigue el fútbol los tiene de haberlos visto jugar, pero no sabe qué hay atrás. Todo, ¿no? El proceso que hay atrás. Esa persona, y, claro. Y para recabar estas 10 historias, digamos, ¿buscaron que fueran unos más famosos, otros menos, otros que hayan tenido un duelo grande que afrontar, tratando de que fuera muy homogénea? Como abarcar todo claro. Sí, claro. En realidad ahí lo que pensamos también es incluir, por ejemplo, está Yamila Badel, que es mujer, futbolista, sí. Está jugando profesionalmente en Europa, pero al mismo tiempo ya es hija de un futbolista, entonces claro. Eso también en su casa otra ya vivió visión. Un retiro. ¿No? Ya sabía lo que era claro. También el claro. Retirarse, claro. Porque siempre es en una edad... Y para una familia que de repente el padre, bueno, está súper ausente y que un día para el otro esté todos los días en casa, debe ser también un gran desafío. Sí, ese es uno de los grandes temas que aparecen ahí en todas las historias, porque hay como una readaptación del futbolista hacia la familia y viceversa, ¿no? Incluso siguiendo con el deporte. Porque en el caso, por ejemplo, de que siga como entrenador, que en muchos casos pasa que pasan, no sé, pasan de golpe de un lado al otro, de jugador a entrenador, ya cambia igual también porque no tienen la misma exigencia, les empieza a cambiar el cuerpo, me imagino. Por más que sigan teniendo trabajo dentro del fútbol, que eso es no a todos les pasa, claro. Es un cambio totalmente. Fuerte. Sí, el maestro Tavares, cuando nos juntamos con él para este libro, nos decía algo que era interesante, bueno, nos decía un montón de cosas interesantes, pero una era que, claro, pertenecer a un grupo, por ejemplo, ¿no? Claro. Estar dentro de un grupo, pertenecer, ir a entrenar, o sea, todo eso el jugador lo pierde. Y como ustedes decían al arranque, claro, una edad muy, muy temprana, porque en el alto rendimiento, el cuerpo, ¿no? Ya pasa factura en algún momento,
si bien puede pasar que los jugadores jueguen toda su vida activa, digamos, pero en algún momento pueden lesionarse. También están como, es una actividad un poco exigente maestro, en ese sentido. El maestro Tavares además habla de que hay un grupo de WhatsApp que se mantienen aquellos que se han retirado de la selección, pero para continuar ese vínculo, sí. ¿No? Sí, socioemocional, ¿no? Hay algo muy interesante en el caso de haber podido hacer el perfil del maestro o incluirlo dentro de las entrevistas, es que él tiene como varias aristas ahí. Está su faceta de futbolista también, que por ahí no estuvo, digamos, tan signada por los grandes focos, pero sí tuvo una carrera bastante respetable. Entonces él habla de eso también, medio como al pasar. Y después está eso también de los jugadores que pertenecen a la selección y en algún momento dejan de ser parte y siguen jugando, pero está como ese duelo. Bueno, es como un retiro dentro del retiro, casi. Uh-huh. Claro, sobre todo cuando son personajes tan fuertes, como es el caso, por ejemplo, de Forlán, del Loco, de Lugano. Sí, que marcaron un momento. Marcaron un momento en la historia de la selección. Entonces, ¿cómo irse, no? Claro. Para ellos debe haber sido también sí, eso. Sí, sí. Y el maestro nos hablaba de eso, ¿no? Que para el jugador, por más que de repente siga jugando profesionalmente, ya no se pone la celeste y no sale al Estadio Centenario lleno de gente. ¿Qué pasa con el ego? Bueno, yo creo que ellos lo plantean también, ¿no? Dejar de estar bajo los focos, dejar de ser importante, que no te reconozcan tanto en algunos lugares, que tu cuerpo se transforme y de repente la gente no te reconoce. Sí, es un golpe también, es otro duelo, ¿no? De algún modo, y creo que algunos lo han tomado desplazando capaz que esa atención a otra actividad. Claro. Y algunos su imagen, por ejemplo. Lo elaboran, ¿no? Lo van elaborando. Pero bueno, lo que sí vimos es que a todos les impacta mucho. Y una de las cosas que creo que por lo menos intentamos en el libro, el editor cuando nos convocó, el editor de este libro, nos dijo, uno de los editores, nos dijo, tiene que tener ternura. Y a mí me sorprendió en esa primera reunión, me sorprendió. Y tenía que ver con que, claro, es un tema duro, porque claro. En realidad uno piensa en terminar cualquier actividad a la que se ha dedicado en su vida y es un poco impactante. Y capaz que casi ninguno de estos jugadores se prepara para ese retiro. Entonces, bueno, que tuviéramos en cuenta también en estas miradas eso, ¿no? Narrar, pero con una mirada empática y con ternura. Y yo creo, bueno, si lo conseguimos, nos dirán los lectores, ajá. Pero le intentamos también imprimir eso, más que nada para que sea un libro que lo lea también gente que de repente no le gusta tanto el fútbol, claro. pero sí puede empatizar con historias pues de personas. Ahora, hablan del duelo que generalmente les pasa a todos, pero hay jugadores que, por ejemplo, Michel Platini, que dice que moría a los 33 años, o sea, pasa el tema de lo sí, que es sí. Duelo a tener una sensación de vacío, ¿no? Claro, hay estudios a nivel de psicólogos deportivos que hablan de la primera muerte del deportista, o sea, el retiro lo definen así. Claro. Nosotros, en el proceso de trabajo, digamos, leímos un montón de cosas que resolvimos no incluir porque claro. no era la idea de este trabajo. Claro. Pero sí hay mucho de eso, ¿no? Es como una etapa muy importante, que se cierra con un duelo como propio de una muerte. Uh-huh. Claro, sin embargo, hay otros que dicen que es sacarse una mochila. Claro, dice que para sí. Él fue como, bueno, o sea, hasta me saco un peso de encima. Sí. Sí. Claro, según ahí, por ejemplo, Santiago el Bigote López, uh-huh. Que tiene un perfil muy particular, él plantea que él está deseando terminar ya con esto, ir uh-huh. A los entrenamientos, ¿no? O sea, en realidad, bueno, ahí se plantea como un perfil también distinto de cada uno, cómo encara su profesión. Y eso, claro. Bueno, pasa en otras actividades también. Sí, pero no. También está, claro, está recogido como en esa diversidad. Y bueno, lo que decíamos, después hemos visto, yo que sé, está Nelson Marcenaro, por ejemplo, que plantea un colectivo de jugadores que se juntó a ayudar a otros jugadores, ¿no? En forma como altruista. Reciben ellos recibían donaciones. Porque esa es otra pata importante, que es que no todos los exjugadores la están pasando bien económicamente. O sea, hay muchos que están a la lona. Sí, exactamente, sí. Por eso mismo, sí. Sobre todo pasa con generaciones más cercanas, atrás. Más claro. Atrás. Sí, que claro. No previeron que... Anteriores a, de repente, el quiebre de los años 90, claro, por ahí. No se ganaba. Eran otros sueldos, claro. Eran otras cifras en los pases. Y además muchas veces no estás preparado para saber cómo manejar claro, ese dinero, sí. Porque, sí. No sé, vos decís, qué divino, me gano tanto que va... Pues sí, pero tenés que saber qué hacer con ese dinero para que te siga... Ahí había como, lo que decís de repente menor preparación y también una mirada mucho más cortoplacista. O sea, claro. no se miraba, si bien en la mayoría te encontrás con que te dicen, bueno, yo me concentro en el ahora que soy futbolista y no tengo como una mirada mucho más allá, antes era peor.
Entonces claro, se nota más en esas generaciones que justamente lo que decías, ¿no? Son a las que este colectivo de nostálgicos, a través de Nelson Marcenaro, que está tratando de ayudar, digamos. Hay una de las historias también que es Caetano, sí, que el historiador, que es muy lindo además lo que va contando, que para él además lo salvó porque vivió un momento donde él jugaba al fútbol, que era la plena época de la dictadura, fallecieron sus papás, muy jovencito, y entonces que eso a él lo ayudó, fue una forma de protección el fútbol, ¿no? Sí, nos gustó muchísimo juntarnos con Gerardo porque... si bien no está reconocido por futbolista, uh-huh, ¿no? Si bien estuvo en selección y todo, sí, él igual paralelamente como que se metió en el mundo del fútbol y al mismo tiempo en el mundo de la academia. Claro. Eso es bien extraño, porque no, es un caso bastante extraño. Uh-huh. Y lo contuvo, ¿no? El fútbol lo contuvo como familia. O sea, ese grupo que decíamos hoy, que al que pertenece el futbolista, claro, también fue la familia, en este caso de Gerardo, y él lo plantea. Y saben que cuando nos juntamos con los jugadores, la emoción con los que ellos... nos relataban esta situación. Recuerda en ese momento con claro, la emoción. Claro, sí, inclusive en algunos hasta emociones, hasta lágrimas, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿y entre ellos se conocen? ¿Tienen, por ejemplo, ustedes les contaban quiénes eran los otros 9 y sabían vida y obra de cada uno? O en algunos casos sí, o sea, hay algunos que de repente llegaron a jugar entre sí. Hubo un momento muy, muy gracioso cuando presentamos el libro en la Feria del Libro, que fue ahora el 9 de octubre, sí. Estaba Alejandro Curbelo, Aldo Díaz y Michael Etulain fueron los que estaban ahí. Y Aldo Díaz ahora el 14 de diciembre va a ser el partido de despedida allá en Tacuarembó. Y entonces se fueron a saludar y bueno, Curbelo era defensa y Aldo Díaz era delantero. Entonces lo saludó y dice, ¿qué hace? Dice, mirá que no te voy a pegar ahora, no corra que no te voy a pegar. Y como que estaba todo eso, ¿no? Ahí esa camaradería, caso de ellos, ¿no? Que fueron de generaciones parecidas, ¿no? Y que jugaron en contra. Ajá. ¿Se sintieron sorprendidos con alguna historia o algo que no imaginaban? Sí. Sí, sí, en realidad... Muchas cosas. Sí, a mí, en términos generales, la generosidad con la que estos protagonistas nos abrieron un poco el corazón, de algún modo, para contarnos cosas íntimas, porque esto, ¿no? Estas cosas que los movilizan y aparte descubrir sus vidas, porque también hay algo de la intimidad de sus vidas. Algo que nos sorprendió fue el prólogo del Papelito Fernández, Sebastián Fernández, con quien estamos sumamente agradecidos, porque lo íbamos a entrevistar, no pudimos por los tiempos, él entrenaba, bueno, tenía partidos de copa, todo, y no pudimos, y le dijimos, bueno, y si te paso algunos capítulos, capaz que querés escribir algo, nosotros sabíamos que él escribía, y nos mandó el prólogo, pero con una generosidad impresionante que nos reemocionó. Y ahí más, entendiste lo de la ternura, ¿no? Claro, y es más, tuvimos que sacar cosas porque junto al prólogo era no competía. No, vino perfecto, aparte entonces, fue como que calzó justo dentro de la de lo que era la idea del libro. Claro, que no lo miraba, sí, que ahora lo ve, pero de forma paralela, de claro, lo piensa. Claro, sí, claro. Así que nos añadió, no sé vos, Sebas, si te acordás de algo. No, y o sea, hubo mucho de eso que decía Pati, ¿no? De mucha generosidad, de abrirse, y claro, que te están contando algo que es muy fuerte, ¿no? En todos los casos, aunque así todos tengan un encare distinto y lo hayan vivido diferente, los marcó en su vida. Está, eso atraviesa la vida de cada uno. Entonces, que te estén compartiendo eso es lindo, ¿no? Para nosotros, digo, fue también poder ser como un nexo para poder contar esas historias. Y de ¿no? alguna manera siguen vinculados con el fútbol, todas esas que entrevistaron aquí, siguen vinculados de alguna manera con el fútbol, ¿no? Aunque sea el historiador, sí, por ejemplo, Caetano, sigue hablando de fútbol en lo que es su clase. Gerardo es muy futbolista, o sea, él cuando hablamos con él todo el tiempo te dice, no, ex futbolista, no, futbolista, y con mucho orgullo, ¿no? Claro. Más allá que tiene una trayectoria académica súper destacada, él ese costado nos sacó el carné que tiene de libre acceso por haber sido campeón sudamericano. Tienen un carné que puede entrar a todas las canchas. Y lo sacó y lo mostraba. Claro, yo tengo esto, claro. Aunque sea un grado 5 de la Facultad de Sociales. Una cosa que sí me sorprendió es que el maestro nos contó, el día que nos juntamos con él en el complejo, nos contó que la semana anterior había hablado con jugadores de la selección de este tema. Mira. O sea, que es un tema que se habla entre los jugadores, o por lo menos se trata de plantear, porque también hay un retiro dentro de la selección, que es, ¿no? Para algunos privilegiados que llegan a la selección, también irse de la selección es otro retiro, ¿no? Claro. Entonces, es un tema que se habla, y de hecho... Qué bueno que ahora se puede hablar de eso. Claro. Que ahora estén los... Y preparar, ¿no? Más que nada, como eso, sin como duda. Preparar para no quedar tanto en la incertidumbre.
Patricia, sí. Sebastián, ¿ya están en todas las librerías? Sí, por sí, supuesto. Estamos. Sí, sí, sí. Está. Bueno, ha sido un placer recibirlos. La muchas verdad, gracias. Tengo muchos éxitos. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa. Enseguida volvemos. Queda más desayunos informales para compartir. Vamos arriba, con fe para el segundo tiempo. Qué mal que estamos jugando.